Lo siguiente que tenemos que saber manejar a la hora de elaborar objetivos es su escala. Lo que hacemos por lo general es dividir los objetivos en entre 3 y 4 niveles de concreción. Es decir, tendremos unos objetivos más abstractos y por lo tanto menos concretos y otros que serían los que alcanzarían su mayor nivel de concreción. Los vamos a construir de menor nivel de concreción a mayor nivel de concreción, es decir, desde las finalidades o fines hasta o hacia los objetivos operativos. Esto nos va a ayudar luego a la hora de evaluar, porque lo que haremos será empezar a evaluar los objetivos operativos y si estos se confirman será el equivalente a decir que los de sus niveles superiores se han producido, se han confirmado. Entonces, como veis, tenemos fines o finalidades, objetivos generales, específicos y operativos. ¿Cómo construimos los fines y en qué consisten los fines? Bueno, los fines serían, como decimos, el menor nivel de concreción y son pretensiones abstractas que nos van a marcar esas líneas generales, esas líneas maestras de nuestra planificación. Deben ser realizables, es decir, el que sean poco concretos, el que sean abstractos, no significa que sean utopías, algo a no conseguir, sino que deberían ser realizables. Y por lo tanto, si son realizables, deberían ser evaluables. Como son cosas más ambiguas, más abstractas, se realizarán a largo o muy largo plazo. Y por lo tanto, podremos evaluarlas seguramente en periodos bastante largos de tiempo. Forman parte, y esto es muy importante, de la ideología de las asociaciones, de sus motivaciones básicas. Son algo así como la esencia y algo muy parecido, muy cercano a lo que sería la misión de nuestra entidad. Un ejemplo sería defender los derechos e intereses del vecindario. Bueno, creo que forma parte seguramente de casi todas las asociaciones como finalidad. Si esta finalidad, este fin, lo concretamos un poquito, pues pasaríamos a lo que sería la construcción de un objetivo general, que serían logros, propósitos, pretensiones, también amplios, también a largo plazo, pero que podríamos conseguir en un periodo que estaría entre los 6 meses y el año. Por lo menos, más o menos. Quizá algo menos de tiempo, pero vamos, entre 6 meses y un año sería un planteamiento lógico dentro de un programa, dentro de un proyecto amplio. Son nuestro marco de referencia, son un poco la orientación de las acciones del proyecto. Por su duración indican, nos proponen un proceso y a la hora de evaluarlo, como hemos dicho antes, se van a evaluar a través de del objetivo que se va a descolgar, a derivar de ellos por concreción, es decir, los objetivos específicos. Así pues, un objetivo general sería mejorar la calidad ambiental del barrio. De todos los posibles derechos e intereses de un vecindario, uno de ellos puede ser el tema más medioambiental y de salud, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo puedo yo defender los derechos e intereses del vecindario? Pues, por ejemplo, mejorando, defendiendo a su vez la mejora de la calidad ambiental del barrio, del municipio. Esto lo vamos a concretar más aún, porque todavía es algo bastante ambiguo, bastante abierto, en un objetivo o en varios objetivos específicos. Los objetivos específicos, por tanto, determinarían esos logros, pero de una manera más concreta y, por lo tanto, también en un tiempo más corto, más a medio plazo, pues entre algo que se puede hacer entre 1 mes y 3 meses o algo así. Convierten al objetivo general en una serie de pasos, en tanto que si el objetivo general nos planteaba un proceso, ese proceso debe ser realizable en fases o pasos manejables. Determinarían ya cosas y, digamos, áreas concretas de nuestra intervención y como su superior también es evaluable a través de su nivel de máxima concreción, en este caso el objetivo operativo. Como veis, decimos que un objetivo específico podría ser reducir las emisiones de contaminación atmosférica del barrio y alrededores, que sería la forma en la que hemos concretado el objetivo superior, es decir, el general, que nos decía que era mejorar la calidad ambiental del barrio y a su vez que este concretaba la finalidad, defender los derechos e intereses del vecindario.
defender los derechos se concreta en mejorar la calidad ambiental y eso se concreta en reducir las emisiones. Si conseguimos reducir las emisiones de contaminación, será el equivalente a haber mejorado la calidad ambiental y por lo tanto haber defendido los derechos e intereses del vecindario. Bien, como decimos, los específicos los vamos a concretar en operativos y vamos ya con el último paso. Decimos que los objetivos operativos se formulan en términos que nos conducen prácticamente a la acción, es la antesala de la actividad. Son medibles y observables casi, o sea, de manera directa, casi in situ, y por lo tanto deben ser evaluables por sí mismos. Y aquí viene la gran diferencia con los anteriores. Los objetivos operativos deben poder ser respondidos con un sí o un no a la pregunta de si se han conseguido o no. Y ese sí o ese no debe ser una respuesta casi inmediata y muy evidente. Y no digamos que la contestación que nos surja sea un depende, ¿no? Un depende sería más la respuesta a la pregunta de los objetivos superiores. Se plantean a muy corto plazo, pueden ser acciones de unas horas o acciones de días, de semanas, dependiendo de la escala que tengamos en nuestro proyecto. Y su consecución constata su objetivo superior, es decir, el específico. Un objetivo operativo para lo que estábamos trabajando sería algo así como ajustar las fuentes de contaminación atmosférica del barrio y alrededores a los niveles marcados en los acuerdos de la Cumbre de París. Es decir, es un objetivo bastante concreto y que al menos en distintas partes se puede conseguir con cierta rapidez, porque se deberían ir consiguiendo distintos logros hasta alcanzar el acuerdo final. Por lo tanto, si se ajustan las fuentes de contaminación a lo marcado por la Cumbre de París, se estarían reduciendo las emisiones de contaminación atmosférica, que sería el equivalente a decir que se ha mejorado la calidad ambiental del barrio y que hemos defendido los derechos e intereses del vecindario. Y bien, esta sería la forma de construir mediante la escala los distintos niveles de objetivos, que serían los fines, objetivos generales, específicos y operativos. En el siguiente vídeo le damos una vueltita más a todo esto.